Muy bien, aquí estamos con lo que usted estaba esperando, sin duda alguna, la mejor cocina de El Salvador. Mi querido Fran, bien acompañado, ahí está. Cualquiera pensará que le pago, pero ¿verdad que sí? Mi querida Selena Chanta. ¿Qué tal, niños? Qué gusto estar aquí en la cocina. ¿Cómo fue? ¿Qué tal? Mire, de entrada lo voy a decir, este queso delicioso, el queso feta, me ha enamorado, me gustó, me fascinó, me encantó. Y lo probé. Sigo probando, me dice Fran, le gustó y al mismo tiempo fue mi reacción de qué delicioso. Es que yo estaba esperando que me dijeran, ¿qué es esto? Depende del paladar, depende del paladar. Está buscando la información. Estábamos buscando porque con Freddy hablábamos de un queso japonés que hicimos. Tofu. Gracias. Tofu. El tofu. Que a nadie le gustó. Entonces Henry es un hombre políglota. Taiwanés. Ah, está igual. Ah, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a cocinar esta mañana. Tenemos una receta deliciosa, las ensaladas, aguacate, llaveo cherry, pepino. Qué rico. Sí, es una ensalada bien fácil. Miren, hemos hecho todo para la semana. Y esta es una ensalada muy propia por si mañana usted se va a poner a asar carne. Le va a servir muy bien porque es muy equilibrada, aparte pues por el cargamento de carne o de otras cosas que usted puede comer. Okay. Así que los ingredientes los va a decir mi estimado Freddy a continuación para que usted tome nota. Dilo. Cómo no, con gusto, mucha atención en casita. Para nuestra ensalada griega vamos a necesitar 10 onzas de tomate cherry, usted lo ve en pantalla. Además, un pepino. Le agregamos 4 onzas de queso feta, le encanta a Selena. 2 aguacates, 6 onzas de aceitunas negras en rodajas. Por supuesto, 2 cucharadas de perejil, no podía faltar. Y además, una cebolla morada, dije el perejil. Además, 2 onzas de aceite de oliva, 4 onzas de vinagre de manzana y sal al gusto. Adelante, ya lo había dicho. Oiga, la receta está bien fácil. Ok. Porque solo es de mezclar. Ahora vamos a hacer una vinagreta. Ok. Le voy a pedir, Lula, usted me va a cortar el aguacate, lo va a hacer en trozos pequeños. Cuadraditos. O cuadrados. Ok. Le voy a dar para eso un cuchillo idóneo. Molto grazie. Y vamos a hablar acerca de la ensalada griega. Ellos, toda el área mediterránea, siempre hacen cosas muy ricas con ingredientes frescos. ¿Por qué? Porque la temporada de verano tiende a ser muy calurosa, entonces ellos buscan, estamos hablando del área de España, Italia, Grecia, comidas que sean refrescantes. Entonces, tenemos perejil que está fresco. El olor del perejil es de los que no me... O sea, por ejemplo, la albahaca me fascina. La hierbabuena, el olor es delicioso, pero el perejil en particular... ¿Qué? Como el tomillo. ¿No? 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 No. Uy, qué raro. Pero el olor. La verdad que sí. Sí, es diferente. Bueno, pues. Pero sí, no, yo creo que ahí es donde se rompen matices, pues, porque quieras o no, para eso son los gustos. Váyame, Frank, ahora con una cucharita, ¿verdad? O con el tenedor, si gusta. Entonces, vamos a empezar a poner acá pepino, que usted sabe que el pepino, el 90% es agua. Vamos a poner tomates cherry también, mezclados. Uh-huh. Un poco de cebolla roja o morada. Vamos a poner las aceitunas y estas las vamos a poner con un poco de su jugo que le va a servir también para que sean más frescos. Ahora, el aguacate ya es invento muy nuestro, muy sabroso, muy latinoamericano, pero igual le va muy bien. Entonces vamos a poner acá el vinagre, vamos a poner acá ¡voilá! El perejil. Vaya. ¿Todo ya? Sí. Perfecto. Entonces tenga, va a mezclarlo. Y yo para mientras voy a ocupar un globo. Tú para mí. Y vamos a empezar a poner. Muchos se estarán preguntando qué estará planeando nuestro querido Fran Arévalo para el día de mañana. Sí. Porque se estará celebrando el Día de Papá. Eso es verdad. Bueno, pues no sé, realmente creo yo que... No creo que vaya a cocinar mañana, pues obviamente... Ahora, espérame, tiene que ser bien específico, Freddy, porque ¿qué está planeando para cocinar mañana o qué está planeando para celebrar mañana? Sí, el... no, no. Porque soy, pues, yo pensé que me estaba diciendo porque soy papá, pero, o sea... No, tú decís para la cocina, ¿verdad? Exactamente. La cocina, exactamente. Bueno, no sé, es una buena pregunta. Yo creo que lo pudiéramos poner en la página, qué es lo que quieren que cocine mañana. Puede ser. Y lo hacemos, vea, por ser una cuestión del papá. Toda esta semana, el lunes hicimos cerdo. ¿Cerdo? Cerdo, el martes hicimos
Ha estado muy balanceado en el transcurso de la semana. Miren nomás ahora. Sí, pues hoy estamos haciendo ensalada. Vean. Vaya. Los papás no son mucho de postre. Fran, ¿sabe que nunca había probado yo? Ajá. No sé, fue una receta, un invento, pero delicioso. Ejote, huevo y arroz, pero mixeado, o sea, mezclado. Eso sí nunca lo he probado. El arroz, ¿no? Estaba rico. Vale, entonces ahí sí vamos a tener un poco de cuidado. Lo vamos a hacer como lo está haciendo Selena, con movimientos envolventes, porque el feta se puede echar a perder, se puede romper. El queso feta es hecho de cabra o de oveja, tiene un añejamiento aproximado de 3 meses. Wow. Entonces, eso es porque estaba viendo yo la cara de Selena para ver si no, delicioso. Porque es un gusto adquirido. Me quiso decir guía, no. Usted cree que son coyolitos. No. Se dan cuenta que yo vengo bien calmado, vengo bien tranquilo. Mira, yo no estoy diciendo nada. Mire, usted ha comido, me dijeron, atún, pero en lomo. En trozos, dijo usted. En agua. Yo dije así, la lata, dice, atún, en lomo. Siempre me lo como aquí con la boca. No, en lomo, una cosa. Ah, ¿qué dice el otro? Con el lomo está bien difícil. ¡Sabroso! Bueno, a ver si nos mandan para toda la familia de Ole El Salvador. Me cuenta por acá César que le encanta ver a Selena allá en la cocina porque, no sé, a él le gusta la manera de cómo se divierten ustedes en la cocina. Así que, bueno, fantástico. Ah, pues después no me ven en mi casa, chele. Me imagino. ¿Te das cuenta? Pues, bueno, ya la tenemos listo. Lo que vamos a hacer es que la vamos a templar una 30 minutos en refrigeración. Ya pusimos la vinagreta. Bueno. Y... ahí tenemos ahorita. Gracias. ¿Puedo comer? Sí. Sí. Miren, de verdad, súper rica. Sabroso, sobre todo, es sano porque estamos ocupando ingredientes muy frescos y va a aportarle un equilibrio. Como decía Freddy, si usted mañana va a hacer algo para su papá, bueno, si es que no lo va a llevar a comer a algún lado, si no le va a cocinar, le va a servir a usted para... darle pues ese balance a la hora de tal vez una carne, un pollo, qué sé yo, ¿verdad? Así que ahí está, mire, una receta bien fácil, bien coqueta. Rica. Como todas las que estamos haciendo acá en Ola. Así que ahí está. La receta la va a encontrar en Facebook, ya lo sabe usted, en la página Chef Fran Carevalo. Rica, rica. ¿Mande? Rica, rica. Rica, rica, Chef Fran Carevalo en Facebook, o si no en Instagram es @ Chef Fran Carevalo y con el mayor de los gustos. Como siempre, ahí despejando cualquier consulta que usted tenga. Exacto, y que le sugieran al chef qué quieren hacer para el día de mañana. Lo vamos a tomar muy en cuenta. Por ejemplo, usted, señora, se ha metido a algún plato y dice, escuela, ¿cómo voy a hacer? Aquí está el chef Arevalo. Y mañana no se le olvide con quién va, con los hombres o con las mujeres en la batalla de voces. Anda débil, mi querido Fran. Hoy se anda débil. En la batalla de voces. Pues fíjense que va con ustedes, pero... ¿Con quién va? Vamos a ir a una pausa hoy para mientras me sobo. Ya regresamos. Vamos a la pausa. Sí, fuerza que tengo yo en las manos. ¡Molesto!